El Departamento de Azúcar Granulado de Taiwan Sugar es la división especializada en la producción de azúcar y también la más importante de nuestra empresa. Su tarea principal es el cultivo de caña de azúcar y la producción de azúcar granulado. Además, desarrollada diferentes tipos de caña de azúcar y técnicas de producción de azúcar. El Departamento de Azúcar Granulado gestiona actualmente 3 fábricas, Xiaogang, Shanghua y Wuwei. Cada zona introduce excelente materia prima. Además del azúcar moreno local, son principalmente las fábricas de Wuwei y Shanghua las responsables de la producción de azúcar, utilizando técnicas avanzadas para conseguir productos de la más alta calidad. El azúcar moreno local se produce directamente del prensado de la caña de azúcar. El color es ligeramente amarillento y contiene una parte de melaza, por lo que posee un cierto sabor a la miel de la caña. El nivel de azúcar es superior a 98.3 grados, que es el nivel habitual de los alimentos procesados que consumen las familias. Su color y el sabor son ligeramente diferentes de los azúcares refinados, granulados y finos. La estructura química de la sacarosa se compone de una molécula de glucosa y una molécula de glucosa unidas a partir de material disacárdido. El azúcar moreno local es, de hecho, el grano cristalizado del azúcar de caña que contiene una parte de melaza y conserva los minerales presentes en las cañas de azúcar, por lo que conserva valores nutritivos más ricos y diversos. El proceso de producción de azúcar moreno de Taiwan Sugar incluye el cultivo de la materia prima, cuidados y cosecha, desgranulado, nivelación, corte, refinado, prensado, calentamiento, precipitado, limpieza y filtrado, concentración por evaporación, cristalizado, separación de maleza, empaquetado y otras operaciones. En el siguiente video se ofrece una explicación más detallada. El azúcar moreno local producido por Taiwan Sugar utiliza materia prima procedente de fincas de autocultivo de caña de azúcar gestionadas por propia Taiwan Sugar o de áreas de cultivo contratadas al efecto. ROC28. Actualmente el tipo principal de caña de azúcar es ROC10. Combinado con ROC1, ROC16 y ROC28. El tiempo de cultivo de la caña de azúcar se divide en 2 fases principales. De enero a abril se denomina siembra de primavera, mientras que de julio a octubre se denomina siembra de otoño. Tras la cosecha, una caña en buen estado se conservará en el propio suelo para el proceso continuo de regerminación, también llamado retoño de la caña. Desde la siembra hasta la cosecha, la caña de azúcar necesita de 12 a 18 meses. La época de la cosecha se extiende desde diciembre hasta abril del año siguiente, que también es el periodo de producción de las fábricas de azúcar. La caña de azúcar que utiliza Taiwan Sugar hace hincapié en lo natural y en la ausencia de contaminación, además de reducir el uso de pesticidas y otros productos químicos para que la caña crezca en un ambiente limpio. Los campos de cultivo albergan una gran diversidad biológica y cuando llega la época de la cosecha, se puede disfrutar de unas visitas maravillosas con multitud de pájaros. Tras la prueba de grados BRICS,
se cosecharán aquellas cañas que cumplan con los estándares. La selección se hace tanto manual como por medio de máquinas cosechadoras. Actualmente, Taiwan Sugar realiza esta tarea principalmente con grandes cosechadoras. Cada máquina es capaz de recoger hasta 250 toneladas en un solo día. Tras la cosecha de la caña y su envío a la fábrica de azúcar, se llevará a cabo el pesaje para calcular el peso total de la caña de azúcar recogida. A continuación, se introduce en la cadena de producción. Primero se realiza el desgranulado. A continuación, el nivelado y el corte. El objetivo es conseguir una longitud uniforme de las cañas para facilitar su prensado. Sin embargo, la tecnología existe de máquinas cosechadoras es en su mayoría capaz de cortar con alta precisión durante el proceso de cosechado, por lo que se puede acelerar el paso a la cinta transportadora de la fábrica. Las cañas ya cortadas todavía necesitan pasar por un proceso de refinado antes del prensado, es decir, un proceso triturado en máquina de refinado que convierte las cañas en trozos finos y se guardan las fibras y jugos para facilitar el consiguiente prensado. La caña de azúcar tiene que convertirse en sacarosas y en primer lugar debe pasar por la máquina de prensado para separar la caña de los jugos. La caña separada del jugo es la sacarosa, que se puede utilizar combustible para la caldera de evaporación de la fábrica. El vapor proporcionará energía para mover el generador, es decir, un uso combinado de vapor y electricidad, de modo que el vapor generado por la quema del bagazo se convierte en una técnica de potencia eléctrica. El jugo de primer prensado será el jugo de primera prensa. El bagazo salido de primer prensado todavía necesita repetir el proceso de inmersión y nuevo prensado. En total, debe pasar por 4 prensados para así poder separar el azúcar que se encuentra en el interior de la caña. El jugo resultante de prensado debe ser calentado a entre 101 a 105 grados centígrados. A continuación, se añade leche de cal comestible, se introduce en el depósito de sedimentación y tras la formación de la impureza de la masa, se deja sedimentar lentamente. Tras el sedimentado, la capa inferior de la masa se introduce en el filtro de vacío para su filtrado. El azúcar absorbido y recogido, la masa filtrada, se llama filtro de barro y puede ser utilizado como fertilizante. El jugo limpio de la capa superior evapora el agua en el tanque de evaporación. El jugo concentrado es el sirope y su graduación Brix, es decir, el porcentaje de peso de la masa sólida total de la solución, debe alcanzar entre 60 a 68 grados. El sirope se envía al tanque de cristalización donde conseguirá el proceso de evaporación para continuar aumentando el nivel de concentración. El azúcar resultante se convierte en cristales que al cocerse forman en una pasta de azúcar que posee melaza y cristales de azúcar. La pasta de azúcar vuelve a pasar por la máquina de separación de la melaza para separar el contenido de melaza de los cristales de azúcar y así separar ambos productos finales. Los valores nutritivos de la melaza son bastante altos y puede utilizarse materia prima de diferentes licores o levaduras. Es un subproducto de la producción de azúcar. Tras la separación de melaza, el azúcar se introduce en las cámaras de secado. Una vez completado este proceso, los glándulos vuelven a ser seleccionados. Los glándulos grandes o pequeños, no descartados, se convierte en el producto final para su comercialización. Este tipo de producto final de azúcar granulado es el azúcar moreno local.
El azúcar moreno producido y comercializado por el Departamento de Azúcar de Taiwan Sugar se divide en paquetes grandes de 50 y 25 kilos. En la fábrica se empaquetan en bolsas PP de tejido y PP de laminación. El azúcar moreno local de Taiwan Sugar cumple con las regulaciones de la Ley de Seguridad e Higiene Alimentaria del Ministerio de Salud y Bienestar Social. No contiene metales pesados ni restos de pesticidas y cumple con los estándares CNS 206 de la República de China. Desde la materia prima hasta el producto acabado, el proceso es respetuoso con el medio ambiente y cumple con el desarrollo sostenible. Además, proyecta una imagen corporativa de salud y ecología. Taiwan Sugar ha acompañado a los taiwaneses durante más de 70 años y sigue conservando el espíritu de la producción de azúcar tradicional de Taiwán de hace un siglo. Mantiene la industria azucarera de Taiwán, produce azúcar sano y delicioso, protege la salud y la seguridad alimentaria de los taiwaneses y hace que el concepto empresarial de Taiwan Sugar penetre en el corazón de los ciudadanos.